Yo hoy veo jugadores que, bueno, Alexis Vega, yo creo que ya va forjando su propio camino, ¿no? Va forjando, es un amigo al que pues siempre le he deseado lo mejor, lo conozco perfecto, sé que es un gran jugador, tiene mucha calidad y creo que puede tener una gran responsabilidad en Chivas. Al Pocho, que acaba de llegar ahora y que también creo que ya es un jugador que ya puede tomar la responsabilidad del equipo, ya es campeón de liga con Pachuca, ya ha jugado torneos internacionales. Entonces, yo creo que son las dos personas que pueden tomar el rol, ¿no? El aporte de la Chivas Rayadas del Guadalajara, de este hombre, Víctor Guzmán, 5 goles. En su primer torneo ya hizo más goles que Alexis Vega el torneo pasado, y tampoco centro delantero, para que no vengan con esa excusa. 5 goles Alexis Vega, que ha estado lesionado, 2 goles nada más. 26 oportunidades creadas del Pocho, 2 asistencias, participación del 74% de Guzmán contra el 24% de Alexis Vega. Alexis Vega, que en su estadía en Chivas suma, y el otro día lo decía mi compadre Héctor Huerta, pues dos torneos ausente. ¿Por qué? ¿Por qué el Pocho ha sido más importante en un torneo que Alexis Vega en todo lo que lleva en Chivas? Nunca Alexis Vega había puesto a Chivas entre los 4 primeros lugares, digo, ahorita no están ahí, y el Pocho Guzmán sí. ¿Por qué esas diferencias, profesor Mario Carrillo? Bueno, todo interviene. La verdad que es una. A mí me ha sorprendido mucho el Guadalajara, sobre todo en la cantidad de puntos. Y la verdad que nos tenemos que poner de pie. ¿Cuántos puntos lleva? Perdón. 22. La verdad que es una gran Sexto lugar. cantidad. Después, la dinámica de Paunovic ha sido fundamental y ha coincidido con la llegada de Guzmán, que también lo ha hecho bien. ¿Quién es el hombre que se carga este equipo? ¿Quién se lo ha cargado mejor? ¿Quién lo ha cargado más? Por carácter y por personalidad, Alexis Vega. ¿A este equipo se lo ha cargado? Sí. Ah, caray. Sí, para mí ¿Pasado en Alexis qué o Vega. por qué? No, bueno, lo que pasa es que se atraviesa una lesión y se pierden muchos partidos Alexis Vega, Pues más de casi 40, hermano. pero insisto en los dos términos que te dije, personalidad y carácter. Por lo que nos ha demostrado Alexis Vega en distintas etapas, es mucho más líder que el Pocho Guzmán. Ah, Un Pocho caray. Guzmán al cual le costó trabajo asumir la responsabilidad de líder en selección mexicana, Sí. cuando fue convocado por Juan Carlos Osorio. Ok. En ese grupo él Pero era. Alexis tampoco tuvo ese Él liderazgo en era. selección. No, porque no era él el Sí. señalado a ser el líder. Pero el Pocho ¿Cómo a Guzmán Chivas le va sí. mejor con Alexis, sin Alexis? Ah, caray. Fíjate nada más. Sí, y los goles de Alexis, ¿en cuántos puntos Pues se eso producen estadística, o se usted traducen? dígame. Usted dígame, es estadística, no la mía. Monterrey 3, Ajá, Monterrey, ya. Atlas 1, van 4. Ya. No ha jugado más. Imagínate, 4 en los Ajá. partidos que ha jugado. Ok, Pues. el Pocho Guzmán, Sí, te parece que tiene un mal torneo? no, no ha tenido un mal Se torneo. cargó a las Chivas para ponerlas dentro de los 4 primeros lugares. Estamos hablando No de están ahora. rodaje y de la cantidad de Ajá. partidos que ha tenido uno y otro. Pero si la pregunta es por personalidad y liderazgo, Guzmán es un monstruo. tenemos que destacar a Alexis Vega por encima del Pocho Guzmán. Yo no ¿Cómo? me estoy metiendo con la calidad o el talento de cada uno de ellos. Yo estoy hablando de la personalidad y el liderazgo, que esa era la Ajá. pregunta de origen, ¿no? Yo veo, a ver, por ejemplo, yo veo Alexis No, no, pero Vega. no podemos hablar nada más de la actualidad. Tenemos que hablar de todo lo que ha sido la carrera de estos dos futbolistas. Pero es que Pues si la de nos. Guzmán es así, papá. Es que a Si eso nada más voy. checa, la de Guzmán es así, la de Vega es así. Si En nos comparación, si estamos a hablar de vamos. la carrera, A le ver. lustra los zapatos a Alexis Vega al A Pocho ver, Guzmán. no cualquier Ajá. futbolista va a una Copa del Mundo y es titular. No cualquier futbolista. El cadáver Valdés fue titular, ¿o no? ¿Qué Bueno, no cualquier futbolista. Está bien, por algo fue el cadáver. Que No, la no, por canción. algo fue el cadáver. Ok. Pero no cualquiera. Y Pues aquí está porque Mario Mejía Carrillo. Barón quiso que Aquí fuera. está Mario Carrillo. ¿Bofo Bautista culpable de que el Bofo Bautista fuera titular en una Copa del Mundo? Cuando no lo merecía. Es que Porque él te. le dijo seguramente a Es Javier que, es que a Aguirre, ti te puede mételo. gustar, es que a ti te puede gustar o no la convocatoria o la Papá, me estás oportunidad diciendo, para no un cualquier futbolista. futbolista. Te estoy dando dos argumentos de No, futbolistas no, no, que sí no. han jugado Copa del Sí, Mundo. por eso estuvieron dentro de los 23 Ajá. mejores del país. El Bofo Bautista, yo me recuerdo, porque aquí un día lo discutimos, que tú dijiste también, como nosotros, que el Bofo no merecía ir. No, para mí sí merecía ir. Para mí no estaba para jugar ese partido. Ah. Pero para mí sí estaba dentro de los 23 más talentosos del país en ese momento. El Jimmy merecía Es lo que ir, yo el tanto Jimmy merecía ir y llevaron al Chiquis. es lo que tanto discuto Ajá. y discutí en su momento Sí. en la Copa del Mundo más reciente de Santiago Jiménez. Para mí, por talento, estaba dentro de los mejores 26 Santiago Jiménez. Debió de haber ido. Mira, Yo Raúl Jiménez estaba para ir y fue.
y no estaba para ir. Entonces, sí, ya te estoy poniendo tres ejemplos. Físicamente, no por talento. Tú me, físicamente. Tú me has dicho, no, cualquiera juega en la Copa del Mundo. Es por un tema de lesión. ¿Cualquiera juega en la Copa del Mundo, Mario? No. Profesor, usted le dijo a Javier, ¿a quién llevó también? ¿Al profesor? No. Al Guille Franco. Y el Guille Franco no estaba para ir a la Copa del Mundo. En ese momento hasta infiltrado, ¿cómo se llama? Tuvo que jugar, después lo reconocieron. La Volpe cuando sí lo por lleva. Por un problema físico, pero bueno, por talento. Bueno, está bien, pero por talento en ese momento estaba mejor Chicharito. En ese momento era mejor Chicharito por ¿en talento. ¿En qué mundial? O sea, el del 2010. ¿También fue Chicharito? Sí, está bien, pero el titular empezó. Pero el titular era el Guille Franco. Sí. ¿Y quién le aconsejaba a Aguirre? Pero yo estoy seguro que el profe Mario Carrillo le aconsejó a Aguirre y le dijo, estos no. Y Aguirre le ha de haber dicho, no, aquí el técnico le dijo. ¿Quién le dijo? Javier Ochoa es mi muchacho, pero mejor el Conejo. ¿Mario? A menos que lo niegue aquí y desdiga a su amigo, ¿lo va a negar? ¿Tú me escuchaste? Sí. ¿Cuándo me viste? Ah, entonces le pregunto. ¿Cuándo me viste? Perfecto. Entonces, ¿me viste? Déjame preguntar. ¿Lo aseguras? Profesor Mario no Carrillo. No lo viste. Okay. Ni aseguro. Entonces, vamos a hacerle la pregunta. Estaba tranquilo. Mira, ya empezaste a calentar. Carrillo, ¿usted le sugirió a Aguirre el Bofo Bautista? No. ¿Les dice entonces Aguirre? Me gustaría, para el partido de Argentina, yo lo quería meter al Bofo después, no claro, de inicio. Okay. Claro, pero tenía un lugar dentro de los 23, pero, sí o sí. Sin duda. Claro, okay. Por talento. Profesor, aparte, jugadorazo. Profesor, y pronto creo que el Conejo lo quiere ver. ¿Usted sugirió al Conejo por encima de Ochoa? ¿Aguirre? No, al revés. Ah, al revés, ok. Para tu información. Entonces Aguirre no le hacía caso al profesor. No le hacía caso. Es lo que nada. Te dije. ¿Para qué iba, es profesor? Lo que te estoy diciendo. Ah, ya, okay. El entrenador manda. ¿Sí? Ajá. Tú puedes sugerir. El entrenador manda. Ahora, el tema de Pocho y Guzmán. A eso, regresando. Dice Mauricio que tiene más liderazgo Alexis Vega. ¿De dónde? El tema de Pocho, cuando me dicen, no, es que no ha sido importante en los partidos trascendentales. Solo fracasó en el clásico. A ver. Solo entre comillas. No, ya ¿verdad? Te dije selección. Solo fracasó. Sí, selección. Rafa Ramos tiene una hipótesis de por qué ya no lo llaman más. Solo fracasó. ¿Por el tema del doping? Sí, exactamente. No, bueno, pero cuando lo llamaron, quedó a deber. Sí, pero a ver, pero no él. Toda esa selección de Juan Carlos Osorio que no ganó la Copa Oro quedó a deber porque Osorio pensando que era suficiente jugar con talento mexicano. Perdió hasta la titularidad. Por eso, pero me refiero, toda esa selección quedó a deber, fracasó. Alexis, ¿qué esa selección en la Copa Oro que no gana Osorio fracasó. Toda la selección. Ahora, si le agregamos que, bueno, ni si hasta perdió la titularidad es otra cosa, pero partidos trascendentales quiero decirte. Con Pachuca apareció y terminó siendo campeón. En el clásico contra el América no apareció. Es más, ni se presentó en la cancha. El Pocho Guzmán, lo compro. El Pocho Guzmán también... y dio una estadística en su momento, Álvaro Morales. El Pocho Guzmán en la liguilla del título de Pachuca no fue el hombre más importante de Pachuca. Pero jugaba con Pachuca. Pero no fue el hombre más estaba importante. Ahí te promediaba de 6 goles, pero, Alexis Vega. ¿Cuánto promediaba de 6 goles? Pero no he terminado. No he terminado. Termino nada más. Cuando me hablan de Alexis Vega, y no lo digo yo, ahí están los datos, ahí está la información y ahí está también la opinión de los reporteros de Guadalajara. En los partidos importantes con Guadalajara, tampoco ha pesado, ha desaparecido. Yo el otro día te pregunté, contra Mauricio Atlas, desapareció. Y desapareció por después eso, del 3-3. Pero es uno. Estamos hablando, hablemos de cuando ha jugado repechaje y liguilla Chivas. No metió el gol de poder en ese momento. Mauricio Imay, yo el otro día te pregunté. Te lo pregunté cuando hicimos el enlace de Surinam, que te enojaste mucho, porque te pusieron bajo el sol. Yo no me enojo. Ah, bueno, está bien. No me enojo. Bueno, solo con Pietra Santa. Imagínate si me voy a enojar por estar en el sol. Eso sí. A eso voy. Sí. Mauricio, no me voy a enojar. Ese día te pregunté, ¿tú recuerdas el último partido con Guadalajara? Y no me dijiste ninguno con Guadalajara, me dijiste de Toluca Libertadores y me dijiste dos con Selección Mexicana. Sí. No me dijiste uno con Guadalajara. ¿Y sabes cuál fue? Sí. Con Guadalajara, aquel clásico tapatío cuando se bajan los calzones. ¿Hace qué? ¿3 años? Está bien, 2019. Cuesta trabajo años. Encontrar un partido en el cual marque diferencia Alexis Vega con la camiseta de Chivas. Aún así, ha sido de los futbolistas más importantes que ha tenido este equipo. No. En los últimos torneos. Pero sí entiendo que en un menor tiempo, sí. Da la impresión que el Pocho levantó más a Chivas. Este Chivas
ha levantado más que cuando en su momento solamente estaba Alexis. Bueno, a ver, ahora hay que verlos a los dos. El partido más importante de la temporada. Siendo un muy buen complemento. En el partido más importante de la temporada, el Pocho se quedó corto. Gran pecado. Vamos a ver, cómo se comporta el Pocho en repechaje y si llega Liguilla. Y también Alexis Vega, ¿no? Y también Alexis Vega. Alexis Vega. A ver, pero yo veo al Pocho, la pide siempre. ¿De qué juega el Pocho? ¿Qué jugador es el que más goles tiene en Chivas? Volantea por izquierda, volantea por derecha, interioriza por izquierda, interioriza por derecha, de enganche de segundo delantero. Alexis Vega, esa siempre ha sido la gran pregunta. ¿De qué juega Alexis Vega? Ya está como Cisneros.